Fragmento 12. Lo primero que hice al llegar fue escribir a Abril Esabán. Me dio un aviso de que estaba fuera de Madrid y que no podía conectarse a la red. Me salté el aviso a la torera y volví a escribirle e inmediatamente me respondió. Se reía de lo que le decía, pero eso mismo me hizo sentir esperanzada. Entonces le hablaré de la boina de contaminación sobre Madrid y del inolvidable calor de Toledo, lo antagónico a la saudade de Santiago de Compostela. El calor que conservan esas callejuelas entre sus adoquines y que es como una presencia que hasta te sobrecoge. Y de pronto como agradeces ese aliento fresco que te acaricia el rostro, el cuello y las manos y que surge de entre sus intemporales e intempestivos callejones. Y pensar, una que anda casi todos los días esos paseos, el de la Garganta del Tajo y el del Cerro de Bú, pues qué más se le puede pedir a un lugar en el que vivir. Además, en Toledo se respira el mismo cosmopolitismo que se respira en el camino, y en el camino se conoce a todo tipo de gente. El caso es que vuelvo a la rutina, y la rutina consiste en beber esas 4 cervezas por la tarde y escribir como si estuviera sentada en el sillón de un psicoanalista y dijera lo primero que se me pasa por la cabeza. También escribir con la conciencia del día a día, por ejemplo, ese 22 de octubre que Carmena dijo que el mundo de la democracia representativa se estaba acabando. Carmena es una visionaria y lejos de ser decadente, como Javier Fernández, es un espíritu jovial. Habré comenzado a enviar el tercer libro de Callerán a una multitud de correos. Pienso claramente de aquella que es una obra acabada, que no es el mismo concepto que tengo de ella hoy, que no tendría que reescribirla, pero debería atar muchos cabos. Y será en ese momento cuando retome la escritura del libro primero. Egbe se encuentra en un albergue de Saint-Jean-Pied-de-Port con un indio Manoj, una historiadora alemana, Helga, y un profesor de filosofía sudafricano de nombre Nelson Masekela, cocinando unos y jugando al ajedrez los otros y discutiendo acerca de Gandhi cuando llegan los 3 españoles. En realidad, esa parte del argumento se corresponde con diciembre del 2014. Y de lo que se trataba era de proseguir más allá de esa noche en el refugio de Francia. Se despiertan y Manoj no está, pero reciben el informe de que deben olvidarse de ascender por Le Poder. Y Hervé decide que no puede dejar a Manoj solo, así que se separa del grupo al llegar a la carretera, que se dirige a Valcarlos, y él va a continuar solo porque también tiene esa fe de que le encontrará antes en el tramo que él ya conoce hasta Orizón, pero no será así, comenzará a pasarlo verdaderamente mal, un poco como yo lo pasé. Y me embarcaré en esa cruzada, primero materializando una especie de guión, por lo menos hasta Pamplona. La relación con Koga se vuelve cada día más tóxica. El 24 de octubre digo que me he deprimido por un altercado que tengo con él, pero también que me encierro en mi habitación y escucho una conferencia y ocurren cosas a nivel intelectual, porque la depresión es algo que no acepto y a lo que me veo obligada a buscar un remedio. Todos los días, como lo mismo, una ensalada de rúcula, cherry, vinagre de estragón, un chorro generoso, aceite de oliva, 4 palitos de pescanova con salmón y una mozzarella y cebollitas encurtidas. Y eso con 2 o 3 tortitas de arroz con sabor a trufa que me encanta empapar en el fondo de la ensalada. Y menos el día en que como salmón a la plancha o al vapor y algún otro día pollo o carne a la plancha. Así que una dieta más aburrida no puedo seguir, pero es que me encanta comer eso cada día. Y hay otra obra que se pasea por mi cabeza, la política. Por eso me planteo transcribir, antes de nada, el político de Platón. Avanzó que la protagonista será Cospedal, insinuada meramente por la ciudad de las 3 almas. Aunque no descarto en absoluto que Villacís forme también parte de ello. La obra tiene que dividirse en 2 partes conceptuales, que es la política en sí y por qué este país es capaz de llevar el poder, a pesar de todo lo sucedido, aquellos programas que se limitan a buscar un enriquecimiento masivo de los ricos y a someterse a las directrices aprobadas por los tecnócratas desde confines que no son los nuestros y hasta qué punto nos perjudican.